Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. Hoy voy a hablar de mis proyectos eh, actuales. Eh, ya sabéis que hace poco publicamos un libro, eh, Perfecting the Prepositions, ¿vale? Y, y ahora tenemos tres libros, que es Perfecting the Past, Perfecting the Pronouns, Perfecting the Prepositions. Como ya veis, a mí me gusta me gusta seguir con el mismo título, ¿no? Eh, todas las todas las P's eh, pues suena bien suena bien entonces ya ya que he terminado el libro y tengo otros libros para el futuro ideas eh, gracias a vosotros porque vosotros me, me dais la, las ideas eh, ahora estoy haciendo el audio del libro sobre el subjuntivo demystifying the subjunctive hago el, el, el audio el, el libro audio y es un trabajo grande pero muy bien ya que tengo mi, mi cabina insonorizada y yo puedo grabar allí muy bien lo hago y tengo mi estudio y todo entonces todo va bien allí voy por la mitad más o menos me encantaría tener tenerlo hecho para la navidad pero no sé no sé eh, aparte de, del libro, también estoy a punto de publicar un cursillo eh, que se llama eh, para, para principiantes. Se llama eh, Courses for Enthusiastic Beginners. Y es una idea que hemos tenido porque mucho, muchas cosas que publicamos son para la gente intermedia o avanzada. Pero también hay un mercado de principiantes y de hecho es el mercado más grande. Entonces hemos decidido empezar a publicar cursos, a hacer cursos para ayudar a los principiantes. Y el primer curso, que es un curso de lecciones de vídeo más tarea, y se llama Present Tense Conjugation. ¿Vale? Para eh, principiantes entusiastas. Entonces, voy a ver si parece que, parece que, que es eh, popular, si a la gente le gusta. Voy a hacer más, más cursos de estos. Quiero hacer cursos de todo tipo para principiantes. Pero no, no, so, no principiantes, principiantes, como vamos a hacer los colores o, o los nombres de los animales. No, eso no. Porque hay un mogollón de, de, de cursos así. No, vamos a hacer cursos sobre, más o menos, sobre la gramática y sobre los sistemas que hemos desarrollado a través de los muchos años para ayudar rápidamente a los principiantes, ¿no? Pero no vamos a decir eh, Spanish in a, in a weekend. No, no, no son cursos así, son cursos de... Darte la información y luego tú tienes que trabajar en eso, como, como todos, como todos eh, lo hemos hecho, ¿no? Entonces, ese es otro proyecto para el negocio. Eh, aparte de eso, estoy. intento terminarlo para la Navidad. Pero tenemos ya 11 canciones para un álbum. Eh, y vamos a publicarlo en, en Spotify, creo. Y en. no sé, en los otros lugares, no sé, no, no soy experto en eso. Pero vamos a publicar el, 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 el álbum. Y es, es el, el. álbum que he hecho con mi amigo, que es músico. Él, él hace la música. Y yo hago. Eh, la voz, ¿no? La, la melodía. Yo hago. Eso. Y me gusta mucho como está saliendo, me encanta. Claro, a la vez, yo tengo que aprender a eh, eh, mezclar los sonidos, eh, terminar el, el, la canción a, a nivel más profesional que, que me está costando, pero estoy. ya he comprado unos plugins y, y me están ayudando mucho pero muy interesante la toda la experiencia es muy interesante y me gusta mucho claro crear la creatividad me, me encanta y me encanta cantar así que yo estoy en mi gloria estoy en la gloria con, con eso eh, bueno entonces esto para este año eh, y luego el año que viene otro libro otro libro y esta vez la, el próximo libro va a ser para principiantes también y va a ser eh, sobre todos los tiempos verbales pero con los sistemas de de, de la Speed Spanish entonces va a ser un libro gordo eh, de de mucho pero para principiantes claro que, que hay un mercado sabes eh, es es un cómo se llama eh, en inglés deci eh, decimos the cash cow. The cash cow es el mercado para principiantes porque los principiantes compran. Cuando tú empiezas tú piensas que para aprender español tienes que comprar todos los libros que, que haya. ¿no? Y, 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 y luego te das cuenta de, de que a veces... Eh, ni siquiera has tocado los libros, están en, en la estantería allí muertos de risa, como decimos a, aquí en España, no, dicen aquí en España, no decimos, yo no soy español. Eh, es que Al, Al Rist, me ha dicho Gordon, tú dices, decimos en, es, eh, en España, eh, ya te estás convirtiendo en, en español, no, 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 dicen aquí, dicen aquí, vale. Entonces, sí, es, es una manera de vender muchos libros y no lo hemos hecho. Con Lightspeed Spanish no, no me ha interesado publicar por publicar, ¿sabes? Publicar para simplemente ganar dinero. Siempre he querido publicar libros que, que fueran eh, útiles para la gente, ¿sabes? De, de, de un nivel intermedio o, o más avanzado. Eh, pero esta vez no, toca porque yo creo que es necesario en el mercado. Necesitamos un libro para ayudar a los, a los principiantes un poco más. Entonces, es mi proyecto para eh, 2021, el, la primera parte. Entonces, muchos proyectos, muchos proyectos. Y, y aparte de eso, tengo que hacer el patio en la casa. Otro proyecto enorme durante el invierno. Voy a hacerlo. Eh, vale, y eso es todo. Son mis proyectos. Estoy muy contento porque tengo mucho que hacer y esto me, me entretiene y también me, me mantiene el, el coco bien puesto. Vale chicos, hasta luego. Mira, mira el campo. Mira el campo. Yay. Estoy en medio de la nada, eh. Vale chicos, hasta luego, adiós.